Hola amigos, ¿cómo están? En este video les comparto cómo conectar el trackpad, el mouse, el teclado y el mando del Xbox o el Play a su iPad. Para poder conectar estos dispositivos con Bluetooth a tu iPad, necesitas tener instalado iPadOS 13. Las iPads que son compatibles con iOS 13 son las que les están apareciendo ahorita en la pantalla. Lo primero que debes hacer es entrar a la configuración de tu iPad, accesibilidad, tocar, seleccionas Assistive Touch y activas la primera opción en caso de que tú no lo tengas activado. Yo esta opción normalmente siempre la tengo activada, que es el botoncito que me aparece aquí gris en la pantalla. Bueno, necesitan activar esta opción y luego se regresan de nuevo a la primera opción de accesibilidad. Seleccionan control por botón, botones, dispositivos Bluetooth y por ejemplo con el trackpad o con el mouse necesitan apagarlo y prenderlo para poder emparejarlo y que el iPad lo encuentre. Una vez que hagan eso, aquí les va a aparecer. Ya nada más lo seleccionan para que se conecte. A mí ya se me conectó y aquí me sale la ruedita en vez de la flechita del mouse, como sale en la computadora. Y pueden aquí utilizar el trackpad como lo hacen normalmente en la computadora. Como pueden ver, se conecta muy sencillo y muy rápido. Ahora voy a conectar el Magic Mouse. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el trackpad. Lo apagan y lo prenden para que nos aparezca aquí en los dispositivos Bluetooth. Aquí está el mouse, ya nada más lo seleccionan y el mouse nos pide un pin. Van a ser 4 ceros. Una vez que pongan los 4 ceros, con eso ya queda conectado. Y lo mejor de todo es que pueden utilizar el teclado al mismo tiempo con el Magic Mouse. Así pueden trabajar ya como si estuvieran en la computadora. Igual que con los demás dispositivos, apaguen y prendan el teclado para poder encontrarlo. Y una vez que les aparezca aquí, ya nada más lo seleccionan para conectarlo. Y como pueden ver, aquí ya tenemos el mouse y el teclado conectados en nuestro iPad. Y los pueden utilizar al mismo tiempo. Aquí podemos escribir ya con el teclado y trabajar como si estuvieran en la computadora. Aquí tengo ya mi mouse y mi teclado conectado. Los pueden utilizar los dos sin ningún problema. Y para conectar el control del Xbox o del Play, van a poner el control en modo para emparejarlo. Una vez que hagan eso, les va a aparecer en los dispositivos Bluetooth. Lo seleccionan para que se conecte. Aquí en la parte de abajo me aparece control de Xbox. Ya nada más lo seleccionan y con eso se va a conectar. Y ya pueden jugar aquí en el iPad con su control del Xbox o del PlayStation. Como pueden ver con iPadOS, pueden trabajar con su iPad, tener el mouse conectado en caso de que lo necesiten y también el teclado o el trackpad, lo que ustedes necesiten. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.